Aprendiendo Golf en la Academia Valle del Sol. Buenos días amigos de TV Golf, mi nombre es Starling Castillo y soy el Head Coach en la Academia de Golf de Valle del Sol. Hoy les traemos el tip de la semana, el takeaway. ¿Qué es el takeaway? El takeaway es este movimiento fundamental de cómo empezamos a alejar el palo de la bola. ¿Okay? Este es el takeaway. Ahora, ¿qué es lo que he visto en muchos jugadores principiantes o amateurs? Que ellos lo que tratan de hacer es, empiezan a tratar de mover el palo con las manos. ¿Okay? Como vemos aquí, ¿qué es lo que pasa? La cara del palo está viendo hacia arriba, mi mano izquierda está viendo hacia arriba y mi mano derecha está abajo del grip. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos golfistas lo que tratan es de empezar a tratar de levantar el palo con el cuerpo. Ya estamos en una posición incómoda para tratar de hacer un movimiento hacia abajo. Hoy les voy a dar un tip que nos va a ayudar a trabajar este movimiento tan fundamental, el takeaway. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a colocar en la posición de golf, en la postura, y lo que vamos a hacer es traer el palo y colocarlo en esternón. ¿Okay? Y ahí agarramos la varilla abajo y colocamos el grip. Ahora lo que quiero que empiecen a hacer es a tratar de girar con el palo hacia atrás. ¿Okay? ¿Otra vez? ¿Qué es lo que vamos a empezar a sentir? Que todo el movimiento es un conjunto. Aquí estamos moviendo las manos, los brazos y el tronco juntos. Ahí. ¿Okay? Colocamos el palo y lo que vamos a tratar es de repetir esa sensación, que todo es un conjunto. Ahí. Ahora, como podemos notar la diferencia, nuestra mano derecha está encima de la mano izquierda, el guante ya está apuntando hacia el frente, no como el otro que apunta hacia arriba, y la cara del palo, el leading edge, esta parte de aquí, está en la misma posición que tenemos en la columna vertebral. ¿Qué es más fácil aquí? Ya podemos girar y levantar el palo más fácil. Un ejercicio que también pueden hacer para trabajar el takeaway es poner una bola justo atrás de la bola que van a golpear, y lo que quiero que traten de hacer es empujar esa bola de atrás lo más largo posible. ¿Okay? Y eso nos va a dar la sensación de lo que queremos trabajar. Si nosotros empezamos a trabajar con las manos, ¿qué va a pasar? La bola se nos va a ir hacia adentro, o muchas veces lo que va a pasar es que ni siquiera la vamos a mover. ¿Okay? Lo que vamos a tratar es, como le digo, que sientan que todo es una conexión, las manos, los brazos, el tronco, y que empiecen a tratar de sentir que extienden. ¿Okay? Bueno amigos de TV Golf, este fue el tip de la semana, espero que les ayude. Aprendiendo Golf en la Academia Valle del Sol.